Hola y bienvenidos a una nueva edición de A Media Mañana en Radio Televisión Marbella, 107.6 FM, en un día como el de hoy, señalado en el calendario como bautizado 13 de abril, martes. Martes 13. Para los supersticiosos, ni te cases ni te embarques. Es una fecha muy peculiar, sobre todo una fecha, un día donde se suscita tanta superstición, sobre todo en la parte del viejo continente, en Europa, en España, en Grecia, en los países latinoamericanos. En Estados Unidos es algo bien diferente, porque el día del mal augurio es viernes 13. Pero bueno, aquí estamos, ni te cases ni te embarques. Ahora hablaremos un poquito sobre el origen y el por qué siempre se ha dicho que este día es un poco de mal agüero, como es la historia del martes y 13, pero hoy también hay algo muy especial que les contaré, porque se celebra un día internacional hoy muy, muy especial, que es ese sí, que es más dulce y es más encantador. Pero de todo eso y más, a partir de estos momentos, en esta nueva edición de A Media Mañana, en Radio Televisión Marbella 107.6 FM, mismo sitio, misma hora, mismo lugar. En el corazón del Mercado Municipal de Abastos de Marbella, pleno centro de la ciudad, en la avenida Jacinto Benavente, aquí estamos en la parte superior del mercado, donde en la parte circular, ya saben que la parte superior del mercado es circular, pues ahí estamos en pleno centro, donde tenemos arriba esa gran cúpula que capitanea unos amplios ventanales y que nos vaticinan un día hoy un poco desapacible por aquello de que sea martes, ¿verdad? Bueno, pues ahí lo ven, esa cúpula que regenta el mercado municipal con unos amplios ventanales, que aunque aparezca la luz, pero no se crean tanto, porque dentro de unos segundos vamos a irnos al exterior con las cámaras web Skyline que están instaladas en el Puerto Deportivo Virgen del Carmen de Marbella, para saber de qué guisa meteorológica se encuentra hoy en nuestro municipio y sobre todo en cuanto al estado de la mar. 3 horas de radio, tal como comenzamos así, con la producción de Belén Gil y María Ramírez. Y en el departamento técnico, una vez más, pues se acaba de unir otra compañera nuestra durante estos días aquí con nosotros para disfrutar de cómo se hace un programa de radio orientado a la televisión en directo, en la calle. En los mandos técnicos, como siempre habitual en la realización y al mando de las redes sociales, Juan José Fernández Madriles. Hoy está con nosotros Carmen Cabrera, que está por aquí. Carmen, ya vemos en el plano general. Saluda, Carmen, que estamos ahí. Ah, perfecto. Y nuestro compañero Dede, que ya lo hemos bautizado como DD, como Daniel Díaz, uno de nuestros compañeros que serán futuros compañeros en los medios audiovisuales, será la próxima generación de los medios audiovisuales que están haciendo las prácticas en Radio y Televisión Marbella, que nos llegan desde el fabuloso Instituto Guadalpín, donde forman auténticos profesionales en todas las vertientes y en todas las disciplinas. Bueno, de hecho, Carmen también proviene del Instituto Guadalpín, o sea que ya está con nosotros, integra en el equipo de Radio Televisión Marbella. Dicho esto, aquí estamos puntuales a la cita desde 3 horas de radio, de lunes a viernes en el Mercado Municipal, como siempre en la radio, de 11 a 2 de la tarde. Luego también volvemos a repetir el programa, el espacio, a partir de las 7 de la tarde en la radio. Pero es que también, desde esta nueva temporada, en la programación de invierno, este programa se emite en televisión a partir de la 1 de la tarde, hora en que culmine nuestra compañera Eva Villén y su programa Primera Edición. Estamos de 1 a 2 y media, hora en que ya le cedemos el testigo televisivo a nuestros compañeros de la redacción de informativos con la Primera Edición de Marbella Noticias. Y además, en esta hora y media, le ofrecemos un amplio resumen de las entrevistas más destacadas de invitados invitadas que por aquí pasan en el set del Mercado Municipal. También tenemos otros formatos audiovisuales donde no se tienen que perder este espacio. Por ejemplo, página web www.rtvmarbella.tv, www.rtvmarbella.tv, y ahí pueden encontrar la programación de la tele y la programación de la radio. Pueden confeccionar su programa a la carta, su programación y espacios a la carta. Y cómo no, también la utilización de la buena herramienta de internet, como son las redes sociales. Este programa tiene su red social en Facebook, se llama La Radio de Marbella 107.6. La Radio de Marbella 107.6. Ahí nos buscas en Facebook. Si todavía no estás suscrito, pues automáticamente pulsas suscribirme, le das a me gusta y ya formas parte de esta amplia familia, que por cierto, desde aquí, de todo corazón, en nombre de este quien te habla, Jesús Jaén, gracias,
enormes gracias, agradecimientos, porque cada vez son más las personas que engrosamos esta amplia familia de la red social Facebook de A Media Mañana en la radio de Marbella 107.6. Dicho esto, ahora sí, vamos a conocer cómo está la previsión meteorológica para el día de hoy, martes 13. Y como siempre, puntuales a la cita, nos vamos a marchar hasta las cámaras Skyline, que en tiempo real nos están ofreciendo las imágenes de cómo se encuentra la guisa meteorológica para hoy. No hace falta ni quien lo diga, ¿verdad? Una imagen vale más que mil palabras. Viento, mucho viento. Día desapacible, las olas que están rompiendo en los pantalanes principales del puerto deportivo, hace viento y además en la mar picada, movidita. Por la mañana hasta mediodía en Marbella habrá nubes y temperaturas de 17 y 19 grados. Por la tarde, cielos poco nubosos con valores de 15 a 18 grados. Ya en la noche, cielos cubiertos y temperaturas de 14 y 15 grados, vientos flojos del este con velocidades de hasta 17 kilómetros por hora. Ya lo ven, plano general y más detallado de cómo se encuentra la mar picada hoy, el Mare Nostrum, la vieja mar de los antiguos navegantes y antiguas culturas que aparecían por nuestro municipio. Un mar mediterráneo gris, con tonalidades gris, que se mezclan con ese gris del cielo. De fondo, tenemos todo el litoral, más de 27 kilómetros que forman nuestro litoral, algunos de los espigones, de los pocos que quedan en cercanías del centro de la ciudad, en el paseo marítimo, y ahora pues veremos una de las franjas donde en el paseo marítimo habrá o no habrá gente paseando, haciendo ejercicio o incluso paseando por la playa. Tenemos marejadilla, ya lo ven. Hoy, en el estado de la mar, tenemos claros cada vez más amplios por la mañana. Cielo variable, volviéndose poco nuboso por la tarde. Algunos chubascos por la mañana. No habrá precipitaciones por la tarde. Por la tarde también, cobertura nubosa, alta y espesa. No habrá precipitaciones. Viento de este-noreste, fuerza 2, girando a este-sureste, fuerza 3, a mitad del día. Luego pasa a este. Rachas que alcanzan los 17 nudos a mitad del día. Mar marejada. Oleaje bajo y corto de este. Y visibilidad excelente. Bueno, pues esperemos que en las próximas horas también nos visiten algunos chubascos porque el día lo precisa. De hecho, ya ayer pues teníamos el vaticinio, ¿verdad?, de algunas lloviznas. No llovió tanto, pero sí alguna que otra llovizna. Vemos algunas de las personas paseantes que están realizando ejercicios en la playa, como esa chica, creo que es una chica, que ahora mismo va a ir a pasear un poco por los espigones. Por cierto, es mensaje y aviso para navegantes, por favor. Si ven que hay marejadilla y ven que están los rompientes del espigón con muchas olas, por favor, no es recomendable que paseen por dichos espigones porque realmente, pues la verdad es que se pueden encontrar con algún susto, se pueden resbalar y pueden ir al suelo. Son algunas de las previsiones con las que hemos comenzado hoy los primeros compases de A Media Mañana en Radio Televisión Marbella 107.6 FM. A esta hora llegamos a los datos del coronavirus en nuestro municipio. Mira que hemos tenido en estos próximos días anteriores, ¿verdad? Una tranquilidad absoluta, hemos bajado las cifras de nuevos contagios. Hemos culminado prácticamente una semana y pico la Semana Santa y ya empezamos a ver resultados increchendo, desgraciadamente. La incidencia de la pandemia en Marbella, ahora sí, vuelve a crecer. Tras varias jornadas en las que la ciudad contradecía la tendencia de Andalucía y de España, hoy esta tasa, por cierto, son datos de ayer. Ayer la tasa vuelve a los 140 puntos, su nivel más alto de los últimos 8 días. Durante el fin de semana se han notificado 57 nuevos casos y hay que lamentar una nueva víctima mortal. Algo que no sucedía desde hace ya casi 3 semanas. Bueno, no obstante, el número de curados sigue siendo muy alto, por lo que los casos activos con cada vez menos, ahora mismo, unos 2.600 en la ciudad. Hemos vuelto a los 140 puntos de contagios de coronavirus después de la Semana Santa. Por favor, vamos a seguir manteniendo las precauciones pertinentes. Hay que extremar las distancias de seguridad. Vamos a colocarnos bien las mascarillas. No nos aglutinemos en los establecimientos de hostelería más de 6 personas en el exterior, 4 en el interior.
vamos a empezar a llevar las reglas porque volvemos a encontrarnos con esas cifras que cada vez que suben se nos ponen los pelos de punta. Pero así están las cosas. Bien, hoy y a esta hora vamos a refrescarte la memoria con los invitados, con las secciones que hoy vamos a tener en el set de A Media Mañana en directo en el Mercado Municipal. Y lo hacemos como cada martes abriendo las puertas de la sección de publicidad. Hoy nuestra experta en publicidad, Kika Pérez Solero, nos va a hablar, bueno, va a traernos un invitado de auténtico lujo. Hablaremos vía telefónica con Idamor Fernández, que es consultor de marca, creativo y vocal de la AAD. Y te preguntarás, bueno, Jesús Jaén, ¿qué es eso de la AAD? Pues muy fácil, es la Asociación Andaluza de Diseñadores, de ahí las siglas, AAD. Una asociación sin ánimo de lucro que reúne a profesionales de diseño gráfico, industrial e interior en nuestra comunidad. Eso será dentro de unos minutos con Kika Pérez Solero, pero también vamos a tener la oportunidad de hablar con la presidenta de la Asociación de Vecinos La Azucarera de El Ángel, Carmen Martín, porque el pasado mes de marzo, un grupo de jóvenes de El Ángel recibían su titulación tras un proyecto de innovación social que impulsaba la Delegación de Fomento del Ayuntamiento de Marbella. Nuestra sección de derechos a media mañana. Hoy, nuestra colaboradora habitual de cada martes, Montserrat Pijuán, no puede estar con nosotros porque tiene trabajo, tiene un juicio. Pero también tendremos a otro compañero suyo, a otro letrado, Álvaro Díaz Ballesta. Vamos a hablar de algo preocupante, sobre todo en la comunidad valenciana que ha surgido, precisamente nos vamos a centrar ahí, pero bueno, pasará en muchas comunidades autónomas. La Unión de Consumidores se reunía con Vital Dent, para aclarar la situación de los usuarios que pagaron al contado y con cuotas. Recordemos que los más de 10.000 afectados por el cierre de Dentix el pasado octubre están a la espera de que Vital Dent, esta empresa que se ha quedado con 9 clínicas de la anterior cadena, precisamente en Valencia, asuma los tratamientos pendientes. Se ha comprometido a hacerlo con el 90% de afectados, pero ¿qué pasa con esos 10% de personas, clientes de Dentix, que ahora lo coge Vital Dent, pero se quedan en una laguna? Eso pasaba en la noticia de la Comunidad Valenciana, pero eso es extensible en todas las comunidades y en todas las ciudades. Y también ocurre aquí en Marbella. ¿Qué va a pasar con ese porcentaje de personas que habían pagado ya sus arreglos bucales, que ahora están ahí en la laguna, si ahora tienen que volver o seguir pagando? En fin, hoy, de todo eso y más, hablaremos con Álvaro Díaz Ballesta, nuestro abogado en la sección de Derechos a Media Mañana. Hace algunas semanas la teníamos con nosotros y nos dio su palabra de que volvería para desglosarnos la programación para estos próximos meses en el Teatro Auditorio de Estepona Felipe VI, en el TAF de Estepona. Suena un poco raro, ¿verdad? TAF, para un establecimiento de artes interpretativas de tal envergadura. Es casi así, la modernidad impera. Teatro Auditorio de Estepona Felipe VI. Bueno, pues hoy estará con nosotros la coordinadora general del Teatro del Auditorio, Arlet Abucheidi Prieto, que nos va a hablar sobre la programación que tienen preparada en el TAF, que comienza precisamente este fin de semana, del 17 al 18 de abril, con la propuesta Jugando a la ópera con Mozart. Pero eso es solo el comienzo, porque también vamos a tener la oportunidad de musicales, de teatro, de actuaciones como la de Moncho Borrajo, espectáculos infantiles como La Cenicienta, Los Miserables, qué maravilla. Bueno, pues Arlet Abucheidi estará con nosotros aquí en A Media Mañana. La semana pasada comenzábamos con la campaña de la renta 2020 que se puso en marcha ya, precisamente, el pasado miércoles 7 de abril. Hoy, nuestra sección de asesor fiscal, nuestro asesor fiscal y economista Francisco Urbano, nos va a dar las directrices para tener una campaña de renta 2020 sin sobresaltos. Y ya, por último, tenemos dedicación absoluta a un colectivo que aglutina a diferentes artistas de interpretaciones y disciplinas diversas, el colectivo La Cabra. Pues tenemos nuestra sección Momento Cabra y nos vamos a marchar vía Skype porque hoy tendremos a Karim Pinter, que es escritora, artista y creadora de un personaje de dibujos animados llamado Nicky Owl, un personaje que fomenta el amor, la alegría y la imaginación. Hoy Karim Pinter estará con nosotros.
Por cierto, les quiero contar que puedes seguir la programación de Radio Televisión Marbella a lo largo y ancho del día. A partir de las 2 de la tarde pueden seguir con nosotros en televisión o en radio, o bien en nuestra web, como saben. Disfruten de una completa programación con espacios y programas para todos. Esta noche, precisamente esta noche, tendremos un programa de estrenos Club de Sabios con Cristina López. Estarán con ella los contertulios Teresa Piedrafita, Gabriel Gómez y Juan Lorenzo, que comentarán y charlarán sobre temas que no le van a dejar indiferente. Hoy a las 10 de la noche, el Club de Sabios con Cristina López. Y dicho esto, todo sazonado con una banda sonora un tanto especial, como siempre les estoy contando, ¿verdad? Una banda sonora que elegimos o intentamos seleccionar con todo el cariño del mundo, temas que aunque hayan pasado muchísimos años por ellos, siguen conservando la frescura de la primera vez y sobre todo temas que han movido generación tras generación. Como diría un amigo mío, sí, son temas muy antiguos, más antiguos que el hilo negro. No, no pasa absolutamente nada. Pero hoy, gracias a esas canciones, la nueva generación está entendiendo de dónde surgen diferentes estilos musicales que, en su tiempo, bailaban sus antecesores, sus antiguas generaciones, sus ancestros, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, en definitiva. La música de ayer, de hoy y de siempre. Verán. Prácticamente todas las culturas tienen supersticiones relativas a la mala fortuna. Romper un espejo, ver un gato negro, pasar por debajo de una escalera. Un mito común a varios países latinoamericanos, España y Grecia, es el martes 13, como día de mala suerte. Hoy es martes y 13. Pero ¿cuál es el origen de esta superstición? Como suele ocurrir con otras creencias populares, es difícil identificar su origen histórico. Por ejemplo, barajemos posibilidades. Miren, uno de los posibles orígenes es el episodio bíblico de la última cena, en la que Judas Iscariote, el traidor, era considerado el apóstol número 13. La vinculación con el día de la semana es cuestión que estaría relacionado con Marte, el dios romano de la guerra y símbolo de la destrucción. Bueno, otra de las referencias que, según se cree, podría estar relacionado con esta creencia es el capítulo 13 del Apocalipsis, en el que se habla de la bestia de siete cabezas. En el mundo judío hay otra referencia que también podría estar en el origen de este mito. Son 13 los espíritus malignos de la Cábala, una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con los esenios y el judaísmo hasídico. Bien, según otra teoría, sin embargo, la superstición estaría relacionada con la caída del Imperio Romano en Constantinopla, que tuvo lugar un martes 13 de 1453. Entre los países latinoamericanos que comparten estas creencias populares se encuentran, por ejemplo, Cuba, Uruguay, Paraguay, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, México, Colombia o Ecuador. Curiosamente, en el mundo sajón también consideran el día 13 como día de la mala suerte, pero en combinación con el viernes. El 13 de octubre de 1307, viernes, el rey Felipe IV de Francia ordenaba la detención de los caballeros templarios. Esos fueron torturados por la Inquisición, acusados de herejía. Hoy es martes y 13. Aquí en España se dice eso, ¿verdad? Ni te cases ni te embarques. Pero no el martes 13 tiene solamente cosas malas, o por lo menos de supersticiones, y decir, uy, he visto cruzar a un gato negro, he cruzado por debajo de una escalera, hoy va a salir todo mal. No, no, ni mucho menos, no va a salir nada mal. Al contrario. Y más, si les doy algo de celebración internacional en todo el planeta, hoy martes y 13 se celebra, sí, al unísono. Y es algo que sí muestra amor, ternura, que sí muestra sensaciones de lo que son las costumbres de nuestra Andalucía. Nosotros somos unas personas de mucho contacto, ¿verdad? Cada vez que vemos a alguien, ahora no se puede, desgraciadamente, y mira que lo echamos de menos, ¿eh? Cada vez que vemos a alguien después de tanto tiempo, automáticamente le damos un abrazo, le damos la mano, le damos un beso. Y hablando de beso, hoy 13 de abril se celebra el Día Internacional del Beso. Una fecha para pensar en las muchas virtudes y beneficios de la acción de besar y también sus diferentes curiosidades. Sabemos que durante la pandemia no se puede haber ni besos ni abrazos. Debemos mantener esa distancia de seguridad y con la mascarilla puesta. De todas formas, hay que practicarlo con nuestra pareja y aquellas personas de nuestra burbuja, que es una práctica que no
debe perderse. Sale como homenaje el beso más largo de la historia, que tuvo una duración, cuidado, de 58 horas. El beso más largo de la historia, la dio una pareja filipina y duró 58 horas, madre mía. Primero el récord estaba en 46, también en Tailandia, y luego pues una pareja homosexual batió ese récord con un total de 50 horas. Y después este, el de 58 horas. ¿Saben ustedes que de manera que el beso es algo beneficioso y según los estudios, cuando nos damos un beso podemos quemar de 8 a 16 calorías? Sí, señor. El beso elimina las arrugas faciales. Esas son las propiedades que tiene el beso, ¿no? En este día tan curioso hay que resaltar que este gesto segrega diversidad de hormonas, entre ellas la de la felicidad. Pues esto engloba dopamina, epinefrina, norepinefrina, endorfina, oxitocina, todo ina, ¿verdad? Pues ina para seguir besándonos, porque hoy se celebra el Día Internacional del Beso. Y no podríamos comenzar a media mañana de mejor forma que dándoles un beso radiofónico. Momentos en A Media Mañana en Radio Televisión Marbella, 107.6 FM en directo desde el set que está instalado desde hace ya unos 2 años aproximadamente, con varias temporadas en el Mercado Municipal de Abastos de Marbella, un programa de radio que en esta nueva temporada está confeccionado de radio pero para la televisión. Ya saben que a partir de la 1 de la tarde nos adherimos a la programación de los compañeros de la tele para ofrecerles durante hora y media lo más destacado en cuanto a las entrevistas que aquí están surgiendo de los invitados e invitadas que van a ir apareciendo a lo largo de este tiempo de radio. Entre ellas, obviamente, siendo martes, abrimos la puerta de la sección a publicidad. Fantástica sección de la publicidad, porque muchas cosas nos traen de sorpresa cada vez que llega y se sienta con nosotros Kika Pérez Solero. Kika, bienvenida, ¿qué tal? Jesús, qué animoso estás hoy, bienvenido. A mí me encanta, ¿sabes por qué? ¿Por qué estoy animoso? Di que sí, haces bien. Te voy a decir el por qué. ¿Sabes qué día es hoy, no? Sí, martes. Y 13. Es que eres supersticioso. No, nada más lejos de la realidad. No soy supersticioso. Pero cuando nosotros llegamos aquí a montar todo lo que es el tema técnico y demás, hoy precisamente, pues estaba fallando todo. Vaya, por Dios, algún duende por aquí, suelto. No, decíamos, no, martes y 13, tranquilo, no pasa absolutamente nada. Esto sale. Si es, mira, esta es la maravilla de realizar los programas en directo. Totalmente, en la calle, claro que sí. Que te encuentras con esas aventuras y ese handicap que muchas veces dices, ahí va. Y esto no puede ser. Y luego sale todo en última instancia. Luego sale todo bien. Por eso hoy estoy animado, pero es que además, hoy, con el aliciente, aparte de ser martes y 13, que decían, ni te cases ni te embarques. Vale, me parece muy bien, ni me casaré ni me embarcaré, pero sí voy a besar, y mucho. Ahora no se puede, claro, pero besar y mucho, porque hoy se celebra el Día Internacional del Beso. Ah, eso, mira, el Día Internacional del Beso no. Mi marido no me ha dicho nada. ¿No te ha dicho nada tu marido? Pues ya sabes, apúntalo. Lo voy a apuntar y luego le mandas un mensaje y le dices, oye, por cierto, ¿sabes qué día es hoy? No, y no me digas, no te salvaguardes diciendo. Ha sido un beso muy ligero, tenía que haber sido otro beso, Día Internacional del Beso. Efectivamente, no te salvaguardes en que es martes y 13, ¿no? Es el Día Internacional del Beso. Es que no hay forma. Oye, pero que hay día para todo, Hombre, ya te digo, hay día para todo. O hay gente que tiene mucho tiempo libre para crear los días internacionales en todo el calendario, porque no he visto cosas en la vida. Yo ya creo que le está alcanzando la zaga al santoral del día. Totalmente, totalmente. Al santoral del día. Hoy tenemos Santal, San Cual, San Pal y Pascual. Sí. Y tenemos el Día Internacional de tal y tal. ¿En qué quedamos? No sabes ya si felicitar si adorar, al día de la croqueta, porque hay un Día Internacional. O felicitar. Es que hay un día hasta Día Internacional de la croqueta. No, si es que ya hay de todo. Hay de todo. Es increíble. Lo vamos a hacer. Oye, ¿cómo ha ido la semana? Bueno, muy bien. La verdad es que ha ido muy bien. ¿Sí? Me han llamado de la vacuna y aquí estoy con mi primera dosis puesta, de AstraZeneca. ¡Qué bueno! O sea, fantástico. ¿Cuándo te llamaron? Pues el jueves pasado, porque yo tenía una cita con el ambulatorio de Telefónica. Sí. Y directamente me dijo, ¿quiere usted pasar a vacunarse ya? Pero ya, del tirón. Muy bien, voy. Fantástico. Allá voy. Y mi marido estaba ya citado y entonces dijo, pues mejor porque van juntos los matrimonios. Qué bien. Mira, ya precisamente. Le habían llamado a mi marido antes que a mí.
Ya ha habido invitados desde ayer, precisamente, que han ido pasando hoy en el programa, que ayer ya tenían sus vacunas y venían la mar de contento, como tú hoy también vienes muy satisfecha, bien, fantástica. Y es la primera dosis, luego te tienen que dar la segunda, luego nos toca la otra, la segunda. Vale. Bueno, oye, genial, ¿no? Aquí estamos. Oye, le voy a dar un acertijo a la audiencia y a espectadores que nos ven a media mañana. ¿Saben ustedes qué es AAD? ¿No? Yo se lo digo ahora mismo. Es la Asociación Andaluza de Diseñadores. Exacto. Una asociación sin ánimo de lucro que reúne a grandes profesionales del diseño gráfico, industrial e interior de nuestra comunidad. Exacto. Una asociación repleta de grandísimos profesionales. De grandísimos profesionales y además toda la gente joven que quiera y los profesionales ahora mismo en activo. Pueden entrar todos los que sean que estén interesados en lo que es todo lo que es diseño, edición de arte y más, y podrán ver todos los eventos que han ido haciendo y que están intentando hacer, como no, paralizados muchos por la pandemia, pero bueno, que ahí están y ahí pueden entrar. Y nuestro invitado de hoy, que es Idamor Fernández, que es un creativo polifacético, un creativo con letras grandes, al que yo conocí en Madrid cuando empezó casi trabajando. Llevamos muchos años de amistad y ahora mismo él entró en una faceta profesional quedándose más en lo que es consultoría de marca, branding y estrategia de marca. Y me gustaría mucho presentarlo y hablar con él de lo que es la marca, ahora que hay tanto branding, tanta marca, marca personal, marca de... Que nos cuente un poco cómo está. Pues si quieres, nos vamos directamente hasta Málaga. Vamos a Málaga. Idamor Fernández, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, bienvenido. Muchos besos a todos. Gracias, Idamor, igualmente. ¿Cómo estás? Pues muy bien, me pilláis en Madrid ahora mismo. Ah, ¿en Madrid? Pero sí, recibo en Málaga. Ah, bueno. Bueno, Idamor, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va el terreno ahora mismo de lo que es la marca? Ahora que se ha hablado tanto de marca personal, de branding, que es un poco lo que estás haciendo tú después de una larga carrera, que como he dicho, has pasado por varias agencias de las más importantes en Madrid y que posteriormente le diste un giro a tu carrera y te alejaste del bullicio, no del todo, porque vas y vienes mucho, y te fuiste a Málaga. Pues sí, me fui a Málaga a experimentar un cambio de vida y experimentar el cambio de la ciudad, que en el 2007, que parece que fue ayer, no tenía todavía AVE, ¿no? Y entonces, fíjate. Y bueno, he experimentado, como todos vosotros, el cambio de un modelo de ciudad. De lo que está Málaga lo que es ahora. Casi, Idamor, decíamos que casi te ibas a Madrid en diligencia, ¿no? Para bueno, que no ibas en AVE, ¿no? Eso lo sabéis más vosotros que yo. Sí. Pero sí, bueno, parece mentira que un medio de transporte revolucione tanto una ciudad. Sí, claro, sí, todo claro. Una actividad económica, ¿no? Es increíble. Está clarísimo. Idamor, bueno, yo he contado que aparte de pasar por todas las grandes agencias, eres un creativo, como siempre te he dicho, con todas las letras, donde un creativo, bueno, pues explora muchas áreas creativas. En tu caso, has pasado por, te quiero decir, tienes unas áreas musicales, como digo yo, unas aficiones musicales, porque eres bajista también, que te gusta muchísimo, y luego también esta última etapa, has entrado también en todo el tema de fotografía, que había sido un poco tu inicio en tu carrera. Sí, exacto. Bueno, personalmente creo que un creativo contempla muchísimas áreas, ¿no? Yo, como bien dices, empecé como fotógrafo. Mi padre me aconsejó empezar por ahí. Estuve trabajando con mi padre en el diseño gráfico, fotografía. Luego, como bien dices, pasé por agencias míticas como Leo Barnett o como Gilby y tal, o Rudy Nicoli, el desaparecido pero Rudy Nicoli, para luego montar agencia propia y derivarme en el mundo este de las marcas, de la comunicación y también con una faceta musical que nunca he abandonado, ¿no? Y bueno, no deja de ser un reflejo de tanta gente que hay en el sector donde, bueno, pues que aparte de trabajar en creatividad publicitaria o en branding, pues hay grandes escritores como, por ejemplo, Carlos Ruiz Zafón, que empezó
en la mítica DDB. Está claro. O hay gente que está pasando, ha pasado a hacer series de televisión o obras de teatro o cine largo, ¿no? Como no, pues, como habéis podido ver en alguno de los grandes realizadores que ahora mismo hay en el mercado, ¿no? Sí. Y, Damor, ¿con cuáles de las disciplinas que tú trabajas con ellas te quedas? ¿Es tu favorita? Vaya pregunta. Vaya pregunta. Mira, a mí la verdad es que sí es verdad que hace 20 años, parece mentira, estamos hablando de 20 años, pero o un poquito menos posiblemente, pero entró Internet en nuestras vidas y a mí me dejó muy marcado, sinceramente. Yo recuerdo que estaba en Ruiz Nicoli trabajando para Telefónica, toda la salida a bolsa de Telefónica, lanzamiento de Movistar y todo esto, y apareció alguien que nos enseñó esto de que los ordenadores podían estar conectados, ¿no? Y entonces se montó la primera, una de las primeras agencias digitales en Ruiz Nicoli, y a mí aquello me llamó la atención, me cambió la vida, ¿no? Y desde entonces ando metido en entornos digitales, y el diseño web, todo lo que tiene que ver con el mundo de la sociedad digital, que ahora mismo ya son redes sociales, ya es e-commerce, ya es identidad digital, son foros, o sea, es audiovisual, pues es, digamos, lo que más me atrae, ¿no? Por supuesto, no dejo de admirar trabajos excelentes publicitarios que se ven en televisión y que se comparten ahora mismo por YouTube o por WhatsApp, ¿no? Pero me siento muy cómodo en el mundo del píxel, en el mundo de la red, en el mundo absolutamente digital. Y, Damor, yo me acuerdo que cuando empezaste en lo digital fuiste de los primeros en el mercado, que me acuerdo yo, que cuando había que buscar un profesional dentro del sector que tuviera ya esa experiencia en Internet, que era en aquella época el ON y el OFF, fuiste de los primeros a los que tuvimos nosotros en nuestra base de datos para llamar. Ahora mismo ha cambiado muchísimo, te quiero decir. ¿Qué salto ha dado Internet en estos últimos 20 años? Bueno, efectivamente, éramos un grupo de gente, pues, encabezado, yo creo que por el mítico Daniel Solana, que en algún momento habrá que crearlo un monumento, ¿no? Como, desde luego. Fíjate que el Club de Creativos en el premio de anuario tenía problemas para encontrar jurados, ¿no? Para poder juzgar las piezas que se presentaban al festival. Pero efectivamente, Internet ha cambiado muchísimo. Ten en cuenta que la televisión tuvo un proceso de evolución de casi 20, 30, 40 años. Internet en 5, es que parece mentira, pero es que en el 2007 derritó Facebook, ¿no? Entonces, sí. Y fíjate cómo ha cambiado Facebook, y ya ha aparecido Instagram, LinkedIn, YouTube, ahora ya es TikTok, hay aplicaciones. Yo creo que el principal cambio ha sido, a mi modesto parecer, que antes se conectaban ordenadores, es decir, páginas web que se conectaban, y ahora mismo se conectan personas. O sea, la aparición de la red social hace que cualquier persona pueda ser una marca y, por lo tanto, generar contenido por sí mismo, ¿no? Y todavía yo creo que estamos al comienzo de lo que se avecina, porque ahí está la inteligencia artificial llamando a la puerta, a las puertas. Sí, exacto. Eso te quería yo preguntar, ¿no? El amor, que prácticamente el ser humano de que tiene la utilización de la herramienta en redes sociales, más que ser humano, se está convirtiendo ya en una marca, ¿no? Efectivamente. Yo creo que la mítica portada del Time hace muchos años, un par de años. Sí, señor. Sí, señor. Que hablaba de que la persona del año eras tú, ¿no? Entonces, sí, señor. Efectivamente. Somos una marca, todos, y tenemos que trabajar nuestra presencia, quien quiera, obviamente, ¿no? Trabajar nuestra presencia en este inmenso mercado que es Internet, ¿no? Entonces hay que... Yo creo que, fíjate, la gente joven lo ha aprendido muy rápido, lo llevan en su ADN. Hombre, lo llevan ya, sí. Exacto. Pero yo creo que llevan interiorizado, a mi modesto parecer, la vida digital, pero no acaban todavía de asumir que ellos son una marca, ¿no? Claro. Tienen que cuidar también su contenido, sus valores, su posicionamiento, su aval. Bueno, eso se irá aprendiendo, obviamente, ¿no? Creo que se lanzan, ¿no, Ida? Se lanzan un poco al mar de Internet, como digo yo, a veces muy precipitadamente y sin saber un poco las consecuencias. Efectivamente, es así, pero no puedes evitarlo, Kika, porque claro, ellos han nacido, ya a nosotros nos regalaban un, ¿qué te digo?, un yo-yo, ¿no?, para jugar, a esto se le regala un iPad, ¿no? Sí, está claro. Bueno, ya nacen con ese apéndice unido a la mano. Sí. Efectivamente, ¿no? Su vida ya está ahí,
estudian ahí, como hemos podido ver en la pandemia, se desarrollan ahí socialmente, compran ahí. Y bueno, pues... el futuro. Es el futuro, sí. Yo te digo que yo creo que estamos todavía en los albores de una revolución digital que se está definiendo. Yo también, con todo lo bueno y todo lo malo, que le sigo dando vueltas, Sí, tendemos a ver lo malo, pero hay mucho bueno. Hombre, hay muchísimo bueno, porque fíjate lo que hubiera sido esta pandemia si no hubiéramos tenido todo lo que hemos tenido. Efectivamente. Hubiera sido muy dura. Personalmente yo, sin hablar tanto de la pandemia, pero a mí, que me desplacé a Málaga en el 2007, el otro día estaba hablando con alguien que tú conoces, Kika, con Xavi Olazábal. Anda, sí. Y me decía... Estaba hablando aquí en Madrid, me decía, Ida, es que tú nunca te has ido. El hecho de estar en internet y estar en las redes sociales, claro, te permite mantener esa relación que de otra manera hubiera sido imposible. Totalmente. Con tus amigos, tu familia y tal. Así que efectivamente, yo creo que hay mucho bueno en la tecnología. Obviamente hay una parte como todo oculta y siniestra, pero hay mucho bueno. Sí. Cuando te haces digital, Ida Mor, ¿a ti qué supuso en tu vida 180 grados? Pues fíjate, para mí ha sido un antes y un después, ¿sabes? Porque nosotros 180 grados nace en Madrid hace ya bastantes años y precisamente sale, o sea, nace cuando yo salgo de Ruiz Nicoli y ya incorporábamos el ADN digital, pensábamos gente digital. Yo creo que fuimos de los primeros que incluimos gente, lo que se llama ahora gente integrada, ¿no? Sí, gente sí. Que hacía... Es que yo aprendí la era digital, empecé con 180 grados a informarme gracias a ellos, ¿no? Sí, sí. A vosotros, ¿no? Sí, efectivamente. Pues empezamos ahí, yo creo, la primera página que me... o de las primeras páginas web que me encargaron fue la del Tesoro Público. Sí. Imagínate, o sea, que de repente, ¡pum! ¡Hala! Tesoro Público. Sí, y una página, sí. Y una página, ¿no? El Ministerio de España. Sí, bueno, a mí me supuso un doble, digamos, un doble grado, que se dice ahora. Por un lado, aprender lo que es gestionar una agencia, que no es fácil. Yo creo que es un paso que cualquier creativo debería de dar. Y por otro lado, gestionar una agencia digital que lleva unos procesos distintos al de una agencia tradicional, ¿no? Está claro. Entonces, hay mucho que aprender en la metodología digital en cuanto a recursos humanos, en cuanto a tecnología. Y para mí ha sido y sigue siendo, ahora en esta segunda etapa ya aquí en Málaga, una escuela. Ida, yo quería que me contaras, después de un poco esbozarnos todo lo que es tu etapa de 180 grados y tu cambio a Málaga, del que estás feliz, donde has tenido familia ya arraigada en Málaga, como digo yo, ya tienes una parte malagueña, y yo sé que te has implicado mucho ahora, últimamente, en el tema de la fotografía, y que has hecho por ahí alguna exposición que he visto, y que quería que contaras un poco. Bueno, pues efectivamente, ahora mismo en la calle Alcazabilla de Málaga estamos exponiendo, y digo estamos porque no quiero olvidar aquí a mi pareja profesional y personal, a María José Pérez Dorado, que todo el mundo la conoce como Pepe. Estamos exponiendo 10 tótems de 2 metros por 1 metro de ancho, donde hemos retratado por un lado a 10 mujeres gitanas, y Pepe las ha entrevistado. Todo se puede ver en 2.180grados.es. Sí. Es un proyecto que nace de Pepe y de mí, de una mujer, Vanessa Jiménez, que es la presidenta de Dosca, que es una asociación que, por resumiros mucho, se vuelca en la educación de las mujeres gitanas, de facilitar el acceso a la educación de las mujeres gitanas que están en riesgo de exclusión, ¿vale? Entonces ahí hay 10 mujeres retratadas, contando su historia, por qué se han puesto a estudiar, por qué están estudiando, por qué están saliendo adelante, por qué son un modelo de integración en la sociedad. Y desde aquí quiero agradecer ya de mano al Ayuntamiento de Málaga, a la Universidad de Málaga y al Festival de Málaga por su colaboración en todo esto, ¿no? Ha sido una experiencia maravillosa. Y sí, bueno, digamos que a mí me ha permitido retomar esa faceta de fotógrafo, que la tenía un poquito más oculta, pero
pero bueno, estoy dispuesto a seguir en ello, porque digamos no puedo renegar de mis raíces. Y también, por otro lado, enganchando a lo que estamos hablando ahora, no deja de ser una generación de contenido. Totalmente. Ahora mismo vivimos en la época de la generación de contenido, ¿no? Para las marcas, para las instituciones. Por eso, antes hablaba de publicidad, y ese es el matiz donde la publicidad está evolucionando. O sea, ya no nos quedamos solamente en el spot y en la prensa, sino estamos saliendo pues a generar contenido en redes sociales o en las propias webs de los clientes, ¿no? que necesitan dotar de contenido para fidelizar a su cliente. Sí, que es uno de los puestos más demandados ahora mismo. Además, tú decías... Precisamente tú decías que durante la era digital hubo una evolución durante bastantes años de la televisión, y de hecho Internet obviamente, bueno, pues le ha costado simplemente un lustro, 5 años, para seguir la perfección que tiene, y eso solamente no ha hecho más que comenzar, porque no está todo inventado ahora mismo en Internet. Nos imaginamos que no está todo inventado. Es el caso, por ejemplo, también de la radio, cuando decían que surgía Internet y que uno de los medios de comunicación que iba a desaparecer por completo iba a ser la radio, como siempre, ¿no? Y cosa que nada más lejos de la realidad, porque además se ha reforzado con Internet en el caso de que emisoras, por ejemplo, locales como la nuestra, ya se pueda escuchar hasta incluso en Melbourne, ¿no? Por ponerte un ejemplo, ¿no? Yo soy muy fan de la radio, ¿no? Sí, por eso te digo que Internet no ha hecho más que reforzar otros medios de comunicación. Te hablo en esto porque el desarrollo incluso de los formatos de comunicación, y tú bien lo sabes, puede ser, por ejemplo, las famosas y tradicionales notas de prensa que se realizaban en cualquier entidad para que una redacción de informativos estuviese atento de todo lo que iba a surgir precisamente por esas notas de prensa, y que ahora se han reciclado. Siguen siendo notas de prensa, pero digitales. Totalmente. Efectivamente. Yo creo que... Mira, yo soy poco partidario de los compartimentos estancos. Claro. Te decían hace muchos años, ¿no? Es que el marketing directo va a acabar con la publicidad. Momento, me acuerdo. La televisión va a acabar con la publicidad. Sí. Yo creo que aquí nadie acaba con nadie. Claro, esto, efectivamente. Se mezclan unas cosas con otras. Esto absolutamente... poroso, ¿no? Es una simbiosis. Ahora. Es una simbiosis, ¿no? Ni la televisión, claro, ni la prensa, ni el diseño, ni... Creo que vosotros, por ejemplo, la gente de la radio, tenéis una oportunidad maravillosa, como tú bien dices, si te escuchas de cualquier lado. Creo que estamos viviendo ya el principio de la eclosión de los podcasts, ¿no? Sí, señor. Totalmente. Cualquiera puede crearse su podcast y subirlo a Internet. Y luego los demás, los profesionales, lo que tenemos que hacer es llevar gente a sus podcasts, ¿no? O sea, oye, que es que tengo un proyecto que es un podcast y necesito... ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo incrementar la audiencia? O sea, no deja de ser un briefing como cualquier otro. Totalmente. De toda la vida, ¿no? Claro. Es un briefing en otro sentido, claro, es igual. Y además te digo una cosa, con esta proliferación tanto de la era digital, pueden desaparecer, ya lo hemos hablado más de una vez, Kika y yo, ¿no? Sí. Aquí lo hemos puesto sobre la mesa. Desgraciadamente pueden desaparecer algunos puestos de trabajo que ya suponían ser tradicionales, pero es que el hándicap y lo bueno que tiene todo esto es que generan nuevos puestos de trabajo. Sí, efectivamente, tiene razón. Hombre, no deja de ser dramático. Hombre, claro. Yo pertenezco a una generación que, bueno, nací en el año 63, o sea que tengo ya una edad, como quien dice, y es verdad que Internet a nuestra generación ha entrado como un misil en la línea de flotación. Claro. Yo he contemplado, he vivido historias variadamente duras y dramáticas de gente que no se ha sabido adaptar a este entorno tan dinámico que exige una formación constante. Constante, ese es el hándicap. Hay otra gente que se ha sabido reciclarse y se han convertido en excelentes community managers, en excelentes planes digitales, en excelentes SEOs. Claro. Mira, ahora con el auge que está teniendo la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Sí, que en las campañas, de ello, además, claro, sí. La inteligencia artificial que ahora mismo está copando prácticamente todas las grandes campañas publicitarias de las agencias, ¿no? Bueno, pues eso tiende a que desaparezcan, por ejemplo, los castings, los directores de castings, a la hora de elegir esos extras o esos figurantes en publicidad. Ya te lo va a hacer un ordenador, ¿no? Bueno, yo ahí discrepo un poco. Ahí discrepa, ¿sí? El cliente al final, sí. Yo creo que... A ver, yo creo que son herramientas, o sea, no confundamos... Sí. Una inteligencia artificial no deja de ser una herramienta, como pueda ser una app también, ¿no? Pero luego, la inteligencia artificial, a mi modesto parecer, no va a tapar algo que tenemos los humanos, que es la intuición. O sea, yo creo que un director de casting va a ser fundamental...
posiblemente con otra metodología, a lo mejor tiene que, ya no, a lo mejor sí es necesario, lo que sea, la inteligencia artificial lo que va a hacer es, que en vez de a lo mejor ver a 500, pues ves a un casting, a lo mejor ves a la mitad o una cuarta parte, ¿no? Ya preseleccionados. Pero luego va a ser el director de casting el que va a seleccionar junto con el realizador cuál es la persona a su parecer más adecuada para poder desarrollar ese papel en un spot, en una serie, en una película, lo que sea. Pues no sabes la... Hay una tendencia a la maximización de las herramientas y los humanos tenemos mucho que decir en todo esto. Oye, Idamor, que no sabes la alegría que me das cuando escucho estas palabras, porque yo, que estoy de casting en casting, digo, bueno, pues por lo menos... Lo dices con segunda, sí, da claro, todo. Yo que voy de casting en casting, pues digo, nada, voy a seguir con casting y eso sí que es una alegría para mi cuerpo, efectivamente, ¿no? Dentro de mis artes interpretativas, sí, señor. Pero mira, fíjate, Javier, yo creo que, por poner un ejemplo que acabas de citar, creo que ahí es donde la identidad digital funciona mucho. Claro. Claro. Si tú sabes que viene la inteligencia artificial y que el algoritmo te va de alguna manera a analizar, pues ya puedes empezar a ponerte las pilas digamos, estar dentro de las claves de selección del algoritmo en relación a lo que a ti te interesa. Claro. Efectivamente. Si yo tengo una edad determinada, si soy especialista en películas de acción, o soy tal, o tengo un ancho, un alto, un moreno... Claro. Lo tengo que trabajar, ¿no? Claro. Y ahí es donde la araña que se dice, ¿no? Te va, cuando se busque a alguien determinado en relación a tu perfil, te va a seleccionar. Entonces, ahí es donde entra a funcionar principalmente la identidad digital. Esto es como cuando dijeron que los headhunters iban a desaparecer, cuando, ¿te acuerdas, Ida? Yeah, cuando salió Internet, yeah. LinkedIn, que fue la primera plataforma de profesionales. Y luego, efectivamente, pues bueno, ha sido una herramienta más que ha ayudado, pero bueno, esa figura sigue estando ahí. O sea, sí, que sí. Me parece perfecto lo que dices, es un ejemplo que viene como anillo al dedo. Claro. Al final es la entrevista con Kika o con su hermano quien determina que pues la selección que propones a una agencia es este o aquel, ¿no? Claro, claro. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Idamor, una cosa importante. ¿Hasta cuándo tienes la exposición de fotografía en la calle Alcazabilla en Málaga? Porque suponemos que con la temática, el contenido y el continente que tenéis en esa exposición, imagino que la habríais inaugurado muy, muy cercano al día 8 de abril, el Día del Pueblo Gitano, ¿no? Efectivamente. Se inauguró con motivo precisamente el día 8 de abril, ¿sí? Hasta el día 20. Sí. El día 20, sí. Se inauguró en presencia del alcalde de Málaga y que fascinó su interés por toda la labor que desarrolla esta asociación, que se llama DOSTA. Sí. Nos felicitó por el trabajo a todos, la verdad que fue muy agradecido por nuestra parte. Y os invito a visitarla, por tanto supuesto. A nivel analógico, presencial o digital, ¿no? Por supuesto, en 180grados.es. 180grados.es, ahí tienen la exposición en calle Alcazabilla de Idamor Fernández y de tu pareja. También os agradezco la mención a la Asociación Andaluza de Diseñadores, que ahí estamos todos peleando. En A. Sí, señor. Sí. En AAB. En el diseño andaluz, algo grande. Exacto. Desde luego. Que queremos estar muy al tanto de todo ese tema también, ya lo sabes, Ida. Bueno, ya lo hablaremos. Bueno, ya lo hablaremos. Y del CUDE Creativos también. Oye, Idamor, que es, ha sido un placer conocerte, amigo. Igualmente. Estaremos en contacto, y que esperemos verte pronto por aquí, en Marbella, para que te sientes con nosotros y seguimos hablando. Bueno, pues Ida, que mil gracias, digo, muchísimas gracias por vuestro tiempo. A ti, gracias. Por el tuyo. Muchas gracias, un abrazo. Abrazos y besos, chao. Hasta luego, adiós, hasta gracias. Luego. Genial, ¿eh? Genial, Idamor Fernández, fantástico. Sí. Un hombre curtido y creado y reciclado en la era digital, que se dio cuenta un día, dijo, mío es la era digital. Sí, sí. Y se dio cuenta en una empresa de tal envergadura como Telefónica, que estaba allí, dijo, lo mío manejaba, es esto. Era la época de Ruiz Nicolí, que era su principal cuenta era Telefónica. Claro. Y fue de los primeros que cuando nos llamaban, a ver, queremos a alguien de Internet, pues fíjate, aquello era, que había dos en el mercado en aquel momento, y había que buscarlo. Pues sí. Pero bueno, muy interesante, porque en el fondo es ver un creativo polifacético, porque yo le he oído tocar como bajista en un grupo, le he oído hacer, le he visto cómo exponía, cómo habla, ha hecho muchas cosas y ya fíjate que tiene pues una edad joven, pero todo lo que ha hecho, Idamor, es que... Y lo hace bien.
todo lo que hace y lo hace bien. Y lo hace bien, ¿eh? Sí. Y lo hace bien. O sea que hay que ir a Málaga a verla. Vamos a ver la exposición en la calle Alcazabilla, ¿eh? Fantástica exposición. Y si no, no tienen tiempo, no hay ningún problema. En 180grados.es, 180grados.es, la página web donde yo crecí, ¿eh? En la era digital. Y empezaron a enseñarme muchas cosas. Exacto. Muchísimas cosas. Kika Pérez Solero, muchísimas gracias por traernos a este invitado de alta alcurnia dentro del mundo digital y del mundo de los diseños gráficos industrial e interior. Miembro de la AAD, de la Asociación Andaluza de Diseñadoras. Vocal de la AAD, la Asociación Andaluza de Diseñadores. La próxima semana más, ¿no? ¿Te parece? Más, la próxima semana más. Que pases muy buena semana, Kika. Yo espero que sí. Sí, hombre, seguro que sí. ¿Qué va a pasar? Yo espero que sí. Yo seguro estupenda. Que sí. Oye, seguro yo estoy que estupenda sí. Y animo a todo el mundo a que se la ponga sin miedos. Y creo que si son un poco listos y miran un poco las columnas de positivo y negativo, de ponérsela o no, sí, señor. Creo que los positivos suman más. Sí, señor. Ah, bueno. Por cierto, mándale un mensaje a tu marido. Le dice que hoy es el Día Internacional del Beso. Le mandaré ahora mismo un mensajito con un beso grande. Con un beso grande. Gracias, Kika Pérez Solero. Bueno, que pases buena beso. Semana. Gracias. Qué hasta susto. La próxima. Adiós. Continuamos. Esto es A Media Mañana en Radio Televisión Marbella 107.6 FM desde el set instalado en directo en el Mercado Municipal de Abastos. Todavía tenemos mucho tiempo por delante para encontrarnos también cosas como estas.